Buenas, ¿quién les habla? Daniela Esquivel, periodista de Quique Televisión, en conjunto con el jefe de redacción de La Estrella de Quique, don José Cuello. Les damos a todos la más cordial bienvenida a este debate senatorial 2017, una iniciativa que hace en conjunto Quique Televisión, el diario La Estrella de Quique y por supuesto también la Universidad Arturo Prat, que en el marco del aniversario de sus 51 años ha facilitado el aula magna de la Casa de Estudios en su propósito, ¿no?, de vincularse con el medio. Entonces hacemos uso de este espacio público desde su perspectiva pluralista. También estamos aquí y se van a confrontar, ¿no?, los candidatos a senadores 2017. Muy buenos días, Daniela. Efectivamente, también saludar a toda la gente que se encuentra hoy en el Aula Magna y también a todos quienes siguen esta transmisión de Quique Televisión y también, por supuesto, a quienes lo hacen a través de la plataforma web soyiquique.cl y también a través de la radio digital FM. Bueno, hay que decir que este 19 de noviembre la región por primera vez elegirá de forma autónoma a 12 candidatos al Senado. Y recordemos que también la circunscripción número 2 senatorial corresponden a las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica, Guara, Camiña y Colchane. Efectivamente, porque en aquel año, eso fue el año 2009, se escogieron a los dos representantes, pero en aquella ocasión junto con Arica y Parinacota, que fueron Jaime Orpiz Buchor y el actual senador Fulvio Rossi Chioca. Hay que recordar también que a este debate fueron invitados los 11 candidatos correctamente inscritos en el servicio electoral, pero dos declinaron en asistir. En este caso fue don Jorge Soria Quiroga y también la candidata Alejandra Guajardo Lizama. Pero a mis espaldas ya pueden ver entonces a los 9 candidatos que hoy van a confrontar sus ideas y sus propuestas en el debate senatorial 2017. Sí, hay varias formas de ver este debate, también a través de Quique Televisión, y lo vamos a hacer a través de la radio digital FM 99.1 y también a través de www.soyiquique.cl. Muy bien, es. Estamos listos entonces para iniciar este debate senatorial Tarapacá 2017. Dejamos con ustedes al moderador de esta jornada, el periodista de Quique Televisión, Reinaldo Berrios. Reinaldo, buenos días. Buenos días, señoras y señores, candidatos al Senado, público presente en el Salón de Honor de la Universidad Arturo Prat. Bienvenidos al debate senatorial Tarapacá 2017. Un esfuerzo de producción conjunta del diario La Estrella de Iquique, Iquique Televisión y la Universidad Arturo Prat. Queremos saludar en forma muy especial a los candidatos que aceptaron nuestra propuesta y que están presentes en esta oportunidad. Ellos están ubicados en la testera, siguiendo el orden que surgió de un sorteo realizado el pasado lunes con representantes de los comandos de los candidatos. En primer lugar, queremos saludar a Rigoberto Rojas Zarapura, independiente del Partido Poder, de la lista Frente Amplio. A continuación, Juan Carlos Carreño, del Partido Renovación Nacional, de la lista Chile Vamos. En tercer lugar, Franitza Mitrovic Varela, independiente del Partido Socialista, de la lista La Fuerza de la Mayoría. En cuarto lugar, Luz Ebensperger Orrego, del Partido Unión Demócrata Independiente, de la lista Chile Vamos. A continuación, Astrid Abarca Ibarra, independiente del Partido Socialista, de la lista La Fuerza de la Mayoría. En sexto lugar, Gabriel Jurovic Steiner, del partido Todos, de la lista Sumemos. En la séptima ubicación, Lorena Vergara Bravo, independiente del partido Todos, de la lista Sumemos. En la octava ubicación, Pamela Boyardi Villalobos, del partido Renovación Nacional, de la lista Chile Vamos. Y en el noveno lugar, Fulvio Rossi Sioca, independiente de la lista Independiente. Bienvenidos todos a este debate senatorial Tarapacá 2017. Como es de público conocimiento, los candidatos Jorge Soria Quiroga y Alejandra Guajardo Lizama declinaron participar de este debate. Estamos listos para comenzar. Pero antes, obviamente, vamos a saludar a los periodistas que formularán las preguntas en este debate. De Iquique Televisión, Jorge Muñoz Giraldo. Del diario La Estrella de Iquique, Jimena Araya Monroy.
y de la Universidad Arturo Prat, Alejandro Álvarez Rivet. Este debate ha sido dividido en tres bloques, el primero de los cuales abordará preguntas temáticas y preguntas valóricas. Las preguntas temáticas regionales serán formuladas a dos candidatos que han sido sorteados previamente y la última, como el número de candidatos es impar, será respondida por tres candidatos. Tienen un minuto y medio para responder. En el caso de que alguien sea interpelado, podrá hacer uso, cierto, de 30 segundos para responder esa interpelación. Hay un cronómetro ahí, los candidatos lo ven, ¿cierto? Está bastante visible, grande, así que por favor, ceñirse al tiempo y cada vez, cierto, que les toque responder una pregunta. Vamos a empezar entonces, cierto, con las temáticas que se van a abordar, temáticas, cierto, regionales. Seguridad ciudadana, descentralización, economía regional y relaciones internacionales. Partimos entonces por seguridad ciudadana. Pregunta Jorge Muñoz a los candidatos Rigoberto Rojas primero y después Franitza Mitrovic. Jorge Muñoz. Hola, ¿se escucha? Candidatos, la delincuencia ha sido un tema recurrente y permanente de campaña de muchos de ustedes. Y pues esa propuesta de poner fin a la puerta giratoria, al plan cuadrante, sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía. En el caso de ser electo senador y llegar a la Cámara Alta, ¿qué proyecto gestionaría usted para reducir las cifras delictuales en Tarapacá, que llegan incluso al 40,3%? Me gustaría que nos contara un poco. Bueno, encima, se escucha, ¿no? Es un tema complejo y tal cual lo dice usted, es un tema de todos los días, en la prensa, en audiovisual. Por lo tanto, mientras esto continúe atacando consecuencias y cuyas consecuencias arrojan estudio, análisis, estadísticas, esto va a continuar igual. Entonces la labor preventiva y educativa está pasando a un segundo plano. Nosotros tenemos que enfocarnos en esa área, en la parte de prevención y educación. Pero como se trata también de hacer propuestas, la labor preventiva en los niños jóvenes, que son reincidentes, y los responsables son sus padres. Y también, atacando sobre ese mismo punto, sería interesante realizar un trabajo en conjunto con todos los organismos competentes, de tal manera de garantizar de que estos jóvenes puedan insertarse de manera absolutamente social. Y una de las alternativas podrían ser las Fuerzas Armadas. En un trabajo en conjunto, como le digo, acorde con la infraestructura, como la gestión preventiva, educativa y de formación, siempre será mejor que una sanción ante la penitenciaria. Candidato, le pregunto, ¿estos reincidentes usted los llevaría al ejército, a Fuerza Armada? Una variable que se puede considerar, porque, vuelvo a repetir, en una labor preventiva, de formación y de corrección también. O sea, sería como una correccional en el fondo. Sí, tiempo. Siempre va a ser mejor que una sanción ante tiempo, ante candidato. Muchas gracias, candidato. Rigoberto. Franitza Mitrovic tiene su minuto y medio. Buenos días a todos los presentes. Primero que nada, decir que la seguridad ciudadana del país depende del Ministerio del Interior y en ese sentido tiene responsabilidad directa Carabineros de Chile. Sin embargo, creo que hay un malentendido respecto de eso porque la seguridad, en realidad, somos todos responsables, PDI, municipio, y sobre todo creo que en este país se copió un modelo de seguridad ciudadana a Israel con los vehículos móviles que existen en el plan cuadrante, con las cámaras de seguridad. Sin embargo, no se ha involucrado también lo que significa el vecino. Hoy día, cuando uno ve la seguridad ciudadana, en realidad son vehículos que no están con una persona que maneje armas como puede ser un carabinero, que no está habilitado para eso. Y eso es sumamente importante. También uno tiene que atacar focos de delincuencia, como lo son, por ejemplo, el comercio no establecido, porque es sabido que también ahí se producen focos de delincuencia. No permitir que existan pasos no habilitados en la frontera, porque también eso genera ingreso, digamos, de gente que no viene a ingresar al país. Entonces, disculpe, para usted, el tema de la delincuencia o la seguridad ciudadana iría en
regularizar fronteras, trabajar con el comercio no establecido, pero esa sería su propuesta como senadora de llegar al Parlamento. No trabajar con el comercio, o sea, no establecido, me refiero a que esto se ataca desde varios puntos, desde la educación, pero también no permitiendo acceso. Tiempo, candidata Franitza Mitrovich. Vamos al segundo tema, descentralización. Formula la pregunta Jimena Araya y responden Luz Evensperger y posteriormente Pamela Boyardi. Jimena Araya. Buenos días. Hola. Actualmente el gobierno tramita una agenda de descentralización para la elección de los futuros gobernadores regionales, nuestros actuales intendentes. ¿Qué atribuciones o facultades le incorporaría esta nueva figura política? Y también me gustaría saber, en el fondo, si creen que este nuevo cargo le restaría protagonismo a los actuales parlamentarios de la región. Muy buenos días a todos los presentes y a los televidentes y a los que nos escuchan. El tema de la centralización es un tema absolutamente relevante. Creo que este país es un país muy centralizado y que el gobierno, independiente de qué sector político gobierne, le cuesta mucho ceder cuotas de poder a las regiones. Creo que también debe mirarse la descentralización desde el gobierno regional hacia las comunas. Ahí también hay un centralismo. No creo que la elección de intendentes o de gobernadores regionales sea la solución a la descentralización. Creo que si no se hace bien, si no hay una ley clara, con atribuciones y facultades claras para estos intendentes o gobernadores electos popularmente, y con una clara entrega de recursos, puede ser mucho peor la solución a lo que hoy es actualmente. Por lo tanto, la ley hay que mejorarla. Hay que aclarar cómo y cuáles van a ser los recursos, porque qué va a pasar cuando un gobernador tenga un signo político distinto al gobierno de turno, cómo y quién le asegura los recursos al gobierno regional, a la región. Pero reconoce, además, que el actual gobierno ha hecho algún esfuerzo para poder instalar este tema. Yo creo que no, creo que todos los gobiernos dicen que hacen esfuerzo, pero finalmente el tema de la descentralización viene acarreándose muchos años atrás. Gracias, y no ha habido todavía un proyecto cabal que demuestre Terminó su tiempo. Pamela Boyardi también, por favor. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, con respecto a este tema, creo que es importante el tema de la centralización con respecto a los recursos de los servicios públicos. Yo trabajé en la Junji como directora regional y la verdad que la inversión que se hace a nivel, digamos, de toda la región de Tarapacá con respecto al tema de infancia, la familia, que es importante, y en realidad en todos los servicios públicos, siempre parte de Santiago. Hay que mejorar la cobertura, por ejemplo, en el tema de mejor calidad educativa en las aulas, mejor capacitación para los funcionarios, para entregar una calidad de educación. Y lamentablemente siempre es Santiago que determina y decide en todo lo que son los servicios públicos, en lo que es la inversión local. También el tema de coordinación de las municipalidades. Entonces creo que en esa materia obviamente hay que mejorar bastante para que la calidad y el servicio que le entreguemos a los distintos actores en la ciudadanía sea de calidad. Sea un servicio y obviamente que las inversiones puedan determinarse desde la región de acuerdo a los diagnósticos y mejorar la ley de presupuesto, porque obviamente los servicios pueden entregar un diagnóstico recabado, ¿cierto?, para que puedan invertirse mejor los recursos y se tomen las decisiones de la región de Tarapacá. Esa es la medida que debemos tomar. Y por cierto, que considero que también es importante que se haga un diagnóstico de cada realidad en cuanto a lo que es infraestructura, en cuanto a lo que es la ejecución de lo que es el plan de turismo, en lo que es inversión de IDAP, también en la agricultura, en los pueblos del interior, que también están muy, muy alejados de la realidad y lamentablemente están muy, muy dejados de la mano. Terminó hace poco estuve tiempo, en Camiña, Pamela. Y vi que eso tiene que mejorar. Desgraciadamente terminó su tiempo, ¿cierto? Les recordamos que hay ahí un cronómetro, entonces cuando ustedes vean que les quedan ya 15 segundos, 10 segundos para que redondeen la idea, ¿cierto? Y no tenga yo que interrumpirlos. Vamos con el siguiente tema, es economía regional. Pregunta Alejandro Álvarez y responden Juan Carlos Carreño y Fulvio Rossi en ese orden. Alejandro Álvarez. Buenos días, candidatos. Nuestra economía regional está sustentada en áreas principalmente la minería, el comercio y el turismo. ¿Ya? En cuanto al comercio y el turismo, están ligados principalmente a la actividad que se genera en Zona Franca.
Y si bien nuestros indicadores económicos son más estables que el de otras regiones, hemos evidenciado la dependencia de exportación de commodity, ¿ya? Es decir, una región monoproductora, otorgándole casi nula importancia a la elaboración de productos con valor agregado. Sin mencionar las economías, digamos, perdón, las áreas económicas descritas anteriormente, como la minería, el comercio y el turismo, ¿qué nuevas matrices productivas plantean ustedes para permitir el desarrollo de una región de Tarapacá con una economía diversificada, más autónoma e inserta en el mundo? Gracias. Vuelvo a repetir el saludo a quienes nos escuchan, quienes nos vean por televisión. También a los dueños de casa, les decía Gustavo que echaba de menos estar en una universidad. Tienes toda la razón con la pregunta. Esta región probablemente es la región que Chile tiene el mayor potencial para el desarrollo productivo y económico, pero lamentablemente las cifras que tenemos no lo muestran así. El último IMACER, el índice mensual de actividad económica regional, muestra que esta región es la que tiene el peor decrecimiento, 7,4%. Asimismo, si tomamos el nivel de desempleo de enero a agosto de este año, tenemos cerca de un 7,5%. Por lo tanto, estamos donde no nos corresponde. Candidato, por el tiempo, digamos, sea específico. ¿Y cuál es su... Muy claro el tiempo, gracias. Ahora le voy a decir, son cuatro básicamente, ¿cierto?, los ejes que debemos desarrollar. Tal como lo mencionaba, turismo, tenemos que realmente centrar en el turismo, tener la posibilidad de crear un centro de desarrollo turístico como no se ha hecho y que debe estar en las universidades. Tenemos que tener la capacidad de trabajar con la zona franca y otorgarle una estructura organizativa diferente a la que tiene hoy, una autonomía real. Tenemos que ser capaces también de apoyar a la minería, pero con las energías sustentables. Y en ese punto me quiero detener porque quiero plantear el proyecto que está en mi manifiesto de propuesta, y lo que me preguntaba respecto a el plantear un centro de desarrollo energético. Nuestra región tiene las posibilidades de manejar la energía fotovoltaica, eólica, la energía sustentable de oceánica también. Por lo tanto, tenemos la capacidad y debemos hacerlo, generar un centro para que Tarapacá se vuelva el centro y la capital de energía de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Responde ahora, cierto, la misma pregunta, el candidato Fulvio Rossi Sioca. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Agradecer la invitación. Los demócratas nos diferenciamos de los dictadores, que siempre estamos disponibles para debatir, para confrontar ideas de cara a la ciudadanía. Eso es clave en un proceso electoral. Pero vamos al tema que nos convoca el día de hoy. El crecimiento económico es lo más importante hoy día. El resto es música, lo dijo alguien por ahí y yo comparto esa frase. El 40% del producto en la región es minería. ¿Cuál es el problema de la minería? Su falta de competitividad y de productividad, a pesar que tenemos proveedores de nivel mundial. Ahí tenemos que trabajar la innovación, el desarrollo, ¿no es cierto?, tecnológico, y para eso es clave la universidad. Para eso es clave la vinculación entre el mundo académico y el mundo productivo. En segundo lugar, tenemos un eje que tiene que ver con puerto, Sofri y frontera. Es evidente que haciendo lo mismo que hemos estado haciendo estos últimos 30 años, nos vamos a sacar adelante la Sofri. Es importante y es vital hoy día incorporar servicios como el turismo, como también los servicios médicos, la tecnología a la zona franca. Es fundamental mejorar la gestión de los servicios logísticos, sea público y privado, especialmente el transporte, por ejemplo. Hay que extender el contrato de concesión de zona franca hasta el 2030 para mejorar justamente las inversiones que hoy día no están llegando. Candidato, la pregunta es, ¿qué nuevas matrices productivas existen? Esta es una región minera. No podemos hablar de matrices productivas sin la minería. Lo que hay que hacer hoy día es darle valor agregado a esa minería. El litio vale uno si lo exportas tal como es. Si le puedes valor agregado... Vale. Gracias, 3, candidato 6. Rossi. Muchas gracias. Y bueno... Vamos ahora a la siguiente pregunta temática, Relaciones Internacionales. Pregunta Jorge Muñoz a los candidatos Gabriel Yurovich, Astrid Abarca y Lorena Vergara. Jorge Muñoz. Candidatos, considerando que a nivel diplomático las relaciones con Bolivia no son las mejores y que a nivel regional existe una relación directa y comercial con el vecino país, si la decisión pasara por el Parlamento o por el Senado, ¿usted le daría una salida al mar a Bolivia? Sí, ¿aló? Buenos días a todos, gracias por la invitación. Yo soy de la idea que en nuestra región debemos buscar la integración real,
¿sí? La integración real, y sobre todo hoy día, ya no pasa simplemente por frontera geográfica, esto se ha integrado económicamente, culturalmente, etc. Yo estoy de acuerdo en darle una salida al mar a Bolivia, no con territorio, sino que una autonomía portuaria, probablemente. Pero ya la tiene, Arica. Sí, pero probablemente sí. Integrarlo un poquito más, porque la realidad es que ellos siguen insistiendo en su salida al mar. Yo soy de la idea de que la integración entre la región y los distintos pueblos viene desde la perspectiva más que geográfica y territorial. No soy partidario que Chile entregue territorio. Creo que nosotros debemos cuidar nuestro territorio. Son años ya en que este tema ha ido mutando en términos del posicionamiento, del discurso. El nivel de agresividad y de alguna manera exposición que le ha buscado Bolivia a Chile pasa por un tema que quizás no se sabe mucho, pero en realidad estamos amarrados por un acuerdo que tampoco depende simplemente de Chile entregar territorio. ¿Cambiaría ese acuerdo? ¿Perdón? ¿Cambiaría ese acuerdo o lo reformularía? No, para nada. Yo creo que hay que integrar en esta conversación a Perú. Como digo, la integración real es regional. Evidentemente ellos tienen de alguna manera que participar en esta conversación y de ninguna manera, en mi parecer, nosotros como país debiéramos entregar. Gracias, candidato. Gracias. Astrid Abarca. Hola. Hola, buenos días a todos, buenos días a todos los que nos están acompañando, los televidentes, y agradecer esta invitación. Primero que nada, agradecer esta invitación. Como don Jorge no pudo venir, le mando los cariños a todos, así que muchas gracias. Por favor, la respuesta. Aunque muchos se ríen, es así. Bueno, en relación a las relaciones internacionales, aunque a algunos no les guste, don Jorge Soria ha sido el precursor en estas relaciones internacionales, sobre todo con Bolivia. Nunca hemos estado de acuerdo con una salida política del mar hacia Bolivia, pero sí una salida comercial hacia Bolivia. Como aquí lo acaba de decir mi candidato al lado, hay un tratado de 1934, el cual aún está pendiente uno de los puertos, y es una decisión de Bolivia de no tomar este puerto de Iquique para que tengamos las mismas actitudes y los protocolos que tiene la ciudad de Arica. Así que el tratado, yo en estos momentos no le cambiaría absolutamente nada, podrían adecuarse algunas cláusulas, pero sí debemos reconocer que nosotros, como tarapaqueños, sí hemos realizado bastantes acciones para llegar a esta hermandad. Por lo tanto, las relaciones internacionales son a nivel política, pero las relaciones comerciales son bastante buenas. Astrid, la pregunta era si la decisión pasara por el Parlamento, su decisión, no la de Jorge Soria, la de usted. No es una es una decisión mía. Y yo quiero dejarle todo claro, yo soy sorista siempre, por lo tanto yo me creé al lado de Jorge Soria y los regionalismos lo voy a tener siempre. Gracias, se cumplió su tiempo. Ahora le corresponde el turno a Lorena Vergara. Bueno, muy buenos días. Agradecida de este tremendo auditorio. Y bueno, mi respuesta es simplemente no le daría una salida al mar a Bolivia. Me parece que los tratados deben cumplirse, pero son perfectibles, pero no necesariamente implica que nos saltemos un tratado que la verdad que le costó además la vida a muchos chilenos. ¿Ya? Existen a nivel mundial muchos países sin mar y no depende su economía de su salida al mar. Por lo tanto, me parece que cada país debe hacerse cargo de la realidad que tiene y ser capaz de sacarle productividad a los recursos con los que dispone, y esos recursos y la productividad propia del país mediante las alianzas de los países vecinos poder hacer que la economía mundial mejore. Entonces, disculpe, ¿por qué cree que Bolivia hace largo rato pide una salida al mar? Yo creo que es más una bandera política del presidente Evo Morales más que otra cosa. Igual otros presidentes también la han pedido también. No, para mí sigue siendo más que nada una bandera política de los presidentes de Bolivia. ¿No tiene nada que ver con el tema comercial entonces para usted? No, no necesariamente. Como te digo, en Europa hay muchos países sin salida al mar y no tienen problemas económicos porque no tienen salida al mar. ¿Ya? Eso pasa por mejorar los tratados. ¿Y si la decisión pasara por el Senado usted? No. No. Muchas gracias. Muy bien, se terminó, ¿cierto?, este primer segmento de preguntas temáticas. Vamos a ir ahora a una ronda distinta con preguntas valóricas. Aquí los candidatos todos van a responder la misma pregunta.
pero tienen solo 30 segundos para responder. Así que, por favor, ahí está el cronómetro, ¿cierto? Y parte sobre el aborto, Jimena Araya. Candidatos. Tras una larga discusión legislativa y valórica, se aprobó el aborto bajo tres causales. ¿Ustedes estarían de acuerdo por profundizar hacia un aborto libre o estarían por restringir esta norma o incluso derogarla como lo ha planteado algún candidato presidencial? Responde primero Juan Carlos Carreño. ¿Se escucha? Sí. Muy claro y breve. Yo creo en el derecho a la vida como el derecho fundamental, con una sola excepción, que una vida no puede decir sobre otra. Por lo tanto, yo no estaría de acuerdo en extenderlo en forma libre. Creo que existen situaciones, algunas condiciones en las cuales sí, por ejemplo, el riesgo de la madre, por ejemplo, en el caso de no viabilidad fetal, pero en forma libre yo no lo aprobaría. Muchas gracias. Responde Astrid Abarca. En relación a las tres causales, yo estoy de acuerdo porque son causales específicas en las cuales se definen claramente y situaciones reales en que sí se puede hacer un aborto. Yo, como Juan Carlos Carreño, no estoy de acuerdo con la libre acción del aborto, que es muy distinto, pero sí estoy de acuerdo con el proyecto de las tres causales. Muy bien, gracias. En tercer lugar, responde Fulvio Rossi. Bueno, a mí me tocó impulsar este proyecto, y un proyecto bastante específico, muy acotado y restringido, que responde a necesidades de la madre en situaciones francamente extremas, en donde está en juego su dignidad, su autonomía, su libertad, su derecho a decidir. Pero quiero ser muy claro en lo que voy a decir a continuación. Para mí, a diferencia de otras personas, el embrión no es solo un conjunto de células. Por lo tanto, respecto al aborto libre, creo que sería necesario un mucho mayor debate, porque efectivamente las tres causales justifican plenamente la interrupción del embarazo, pero interrumpir el embarazo sin ninguna causal me parece a mí que altamente complejo. Gracias, Julio Rossi. Pranitza Mitrovic. Bien, para mí el tema del aborto tiene que ver con temas valóricos, sin embargo, por las tres causales estoy de acuerdo, pero tiene que ser restringido, sobre todo cuando esto se produce por problemas hacia la madre o por violación. Creo que no solamente hay que restringir y estar de acuerdo respecto a lo que se produce cuando se genera o se hace, se ejecuta un aborto, pero también hay que penalizar más en este país a quienes cometen estos ilícitos y llevan a que una madre tenga que tomar la triste decisión de abortar. Gracias, Renitza. Luz Evensperger. Breve y claro, soy absolutamente por la vida. Creo que el aborto es un crimen contra el ser más indefenso. No estoy de acuerdo con el aborto, ni aún en las tres causales aprobadas por la ley. Creo que en el caso de la madre, los médicos chilenos son excelentes profesionales que sin esa ley han sabido sacar adelante esa situación. En el caso de la inviabilidad del feto, creo además que nunca, no somos dioses, tengo casos absolutamente conocidos que han dicho que van a nacer y van a morir, y hoy día son grandes niños, tengo gracias, un sobrino. Candidata Evensperger, cumplió su tiempo. Le corresponde su turno a Rigoberto Rojas. Bueno, con la primera causal siempre ha estado, siempre ha existido, por lo tanto no debería estar en este plano. Con la segunda causal, si hubiese estado eso presente hace 38 años, no hubiese conocido a mi primo. Por lo tanto, él todos los días me sorprende. Con la tercera causal, y se mata la consecuencia, no el origen, por lo tanto no estoy de acuerdo con la tercera causal. Gracias, candidato. Le corresponde su turno a Pamela Boyardi. Bueno, soy educadora de párvulo de profesión. Por lo tanto, mi ética profesional y en mi formación, que me formé en esta universidad por lo demás, siempre ha sido la probidad. Defender la vida por sobre todas las cosas. No podría estar a favor de un aborto, siendo que siempre formé niños y también trabajo con familia. Para mí es muy importante eso, y obviamente que no estoy de acuerdo con el aborto. Creo que hay otras formas de poder mejorar la prevención y obviamente la educación sexual, por ejemplo, programas educacionales, pero no estoy de acuerdo. Creo que los niños están primero y, por supuesto, que la vida es lo gracias. Más importante. Se cumplió su tiempo. Lorena Vergara, su tiempo. Bueno, para mí son tres puntos.
El primero, yo como Lorena Vergara ciudadana, mi decisión siempre va a ser por la vida. Sin embargo, como senadora me parece razonable legislar al respecto. Respecto a las tres causales, estoy completamente de acuerdo en que hayan sido esa y no otras. Respecto al aborto libre, no estoy de acuerdo porque los adultos tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. ¿Ya? Entonces, cuando tomamos decisiones de no cuidado, tenemos que hacernos responsables de las consecuencias. Y lo que sí me preocupa es la implementación de la ley. Hubo una declaración de la ministra de Salud donde gracias, decía... Gracias, candidata. Le toca el turno ahora a Gabriel Yurovich. Bueno, yo también estoy de acuerdo con las tres causales. Lo que sí quiero aclarar es que me parece que entregar libertades no restringe a nadie que tenga sus conceptos y sus valores que le lleven a no querer abortar. Lo que sí me parece es que la ley hay que perfeccionarla en términos de que esta es una decisión, a mi parecer, exclusiva de la mujer y ella debiera tener más autonomía para poder tomarla. Muchas gracias. Vamos ahora con una nueva pregunta valórica, ¿cierto? Sobre educación, pregunta Alejandro Álvarez. Gracias, Reinaldo. Una de las principales reformas que ha llevado adelante el actual gobierno es la educacional, ¿ya? En el caso de los niveles primario y secundario, se ha podido incrementar el control en la entrega de los recursos a sostenedores. De modo que se ha intentado frenar el lucro que ejercían algunos de estos. En el ámbito de la educación secundaria, como un factor, se ha podido elevar los niveles de gratuidad, reduciendo la importancia que tenían vías de financiamiento como el crédito CONAVAL del Estado. Frente a esto, ¿están de acuerdo con los cambios generados en materia educacional? Contesta en primer lugar Luz Ebensberger. No estoy de acuerdo. Creo que esta reforma ha sido irresponsable. En primer lugar, y cómo se trató el tema de los colegios subvencionados, creo que era lo único que funcionaba bien en materia de educación en este país. Recuerdo la frase siniestra, ¿no es cierto?, y lamentable del entonces ministro Izaguirre de Educación, cuando dijo que había que bajar a los niños de los patines. Yo creo que ese es un complejo de la izquierda de nivelar, pero nivelar hacia abajo. Yo creo que aquí el país debe nivelar y siempre hacia arriba hay que subir. Gracias, a todos los candidata. Niños a los patines y no bajarlos. Es su turno para Gabriel Yurovich. Sí. Yo creo que hay dos aspectos que hay que mejorar. El primero es que yo creo que la educación en todos sus niveles debe ser de acceso universal, con la salvedad de que uno debe mantenerse dentro en función del mérito y el resultado, sobre todo en la terciaria universitaria y profesional. Y en segundo lugar, hay algo que yo no puedo entender de la ley aprobada. Todo indica que la educación a futuro en los próximos años va a moverse hacia una educación a distancia y online, y lamentablemente nuestra ley de gratuidad de la educación no cubre educación a distancia y online. Gracias, candidato. Ahora le corresponde su turno a Pamela Boyardi. Bueno, claramente no estoy de acuerdo con esta ley. Lamentablemente se ha retrocedido, se había avanzado mucho en el tema de la educación particular subvencionada, porque acá se ha mermado la libertad de los padres de poder elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos. La familia es el primer agente educativo de los hijos y ellos tienen el derecho a elegir un proyecto educativo que se idonee, obviamente, a lo que ellos quieren para profundizar dentro de la educación. Por lo tanto, creo que en esta materia podemos mejorar mucho y es indudablemente que se ha retrocedido en materia educacional, sobre todo gracias, en la primera infancia. Gracias, candidata. Es el turno de Rigoberto Rojas. Bueno, ustedes están escuchando todas las opiniones que se están vertiendo acá y cualquiera sea el proyecto o ley promulgada, por favor escuchen bien, mientras permanezcan las brechas hoy existentes, cuando alumnos del sector privado estén en clase y los alumnos públicos estén en las calles, esto se va a mantener. Y por lo tanto, van a tener mayores dificultades para poder continuar sus estudios superiores, académicos. Gracias, candidato. Cumplió su tiempo. Astrid Abarca. Bueno, en relación al proyecto vocacional, yo creo que el primer problema es que hemos tenido la gran brecha vocacional entre los colegios particulares y los colegios municipales. Por lo tanto, los colegios particulares tenían limitaciones para un acceso libre y hoy día tiene que ser un acceso libre a la educación.
Así recién vamos a ir disminuyendo la brecha. Y en relación a la educación superior, tiene que existir la gratuidad, porque si no, la clase media no tiene un acceso para una profesionalización de nuestra sociedad. Así que, en relación al proyecto, yo estoy de acuerdo, sí haría unas ciertas reformas. Gracias, candidata. Es el turno de Fulvio Rossi. Bueno, la ley de inclusión, la verdad que se hace cargo del principal problema de la educación chilena, que es la segregación. Una segregación que se basa en la discriminación y la restricción al acceso y la imposibilidad real de que los padres elijan el colegio de sus hijos. Porque cuando hay un copago de 80 mil pesos, cuando se discrimina con la selección en la entrada, es imposible que el padre elija el colegio de su hijo. ¿Se han cometido errores? Sí. Como por ejemplo, hacer obligatorio la compra en el establecimiento por parte de la fundación. Pero lo que no puedo dejar pasar es que se diga que no se ha avanzado en educación primaria y en educación parvularia, porque este gobierno ha avanzado muchísimo en la educación parvularia, candidato. Una nueva institucionalidad incluso. Es el turno de Lorena Verga. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con las consecuencias que ha traído el nuevo proyecto de ley, básicamente porque como madre creo que coarta la libertad de un padre de escoger un centro educacional acorde a la educación que uno le quiere entregar a sus hijos. En segundo lugar, respecto a la universidad, me parece que es de poca viabilidad, ¿ya? Yo no sé si los centros educacionales van a ser capaces de mantener la calidad académica con los aportes del Estado. Eso está en duda aún, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que para los estudiantes cumplió no reconoce tiempo, el mérito ni la vulnerabilidad. Candidata. Muchas gracias. Es el turno de Franitza Mitrovich. Lo primero que quiero decir es que en un país la educación tiene que ser accesible para todos y no se puede seguir con un modelo que cuando llegó la democracia siguió. Este modelo lo copió gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. No se trata de tener más cantidad de horas de clase, sino que calidad. Y por otro lado, no nos olvidemos que en la universidad todavía hoy día existen muchos ramos que son anuales, debiendo ser semestrales para que no haya mayor lucro, porque los únicos que ganan son estas instituciones, digamos, que gracias, hacen candidata, que esté permanente. Su tiempo. El último que le corresponde es a Juan Carlos Carreño. 30 segundos para educación no es suficiente, se merece más. La verdad es que se ha hecho todo mal, se ha hecho todo mal. Nos centramos donde no teníamos que hacerlo, nos centramos en el acceso. Hoy día yo creo que no hay nadie que discuta que todo chileno merece tener educación y de todo tipo, pero una educación de calidad. Y especialmente en esta región tenemos la peor educación municipal de Chile. Necesitamos trabajar, por eso insisto, debemos hacernos cargo. La educación es la palanca de desarrollo más importante de cualquier país. No lo inventé yo, lo han dicho muchos. 30 segundos no es suficiente, no merecemos más. Su tiempo, candidato. Bien, hemos concluido entonces este primer bloque de este debate senatorial Tarapacá 2017. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a estar de regreso en breves minutos.